Bienvenidos a En Corto, resumen de noticias vespertino de Cadena Sur Multimedios. Hoy es 25 de agosto del 2020. Soy Janet Basurto. Este noticiero se transmite desde casa en cumplimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias para prevenir contagios por el COVID-19. Los invito a tomar las máximas precauciones posibles porque el virus lo frenamos entre todos. Comenzamos con la información. Autoridades de salud informaron esta tarde que en Morelos se incrementaron 14 casos de COVID-19 con dos nuevas defunciones. Ya son 5.104 casos confirmados acumulados y 998 decesos. Llamaron a la población a donar sangre, pues en este momento hay un déficit importante no solo para atender a pacientes con COVID-19, sino para diversos tratamientos. Ante el incremento de casos de COVID-19 en Jojutla, autoridades municipales de ese lugar se entrevistaron esta mañana con personal de salud del estado. El regidor Carlos Brito informó que se registraron 11 casos en el periodo del 17 al 20 de agosto, por lo que este miércoles se reunirá el Consejo Municipal de Salud para definir estrategias. La directora de Educación del municipio de Jojutla, Elvia Margarita Morales, reconoció que en el primer día de clases a distancia hubo varios incidentes, principalmente la sintonización de las clases a través de los diferentes medios en los que se transmiten. Recomendó a los padres de familia revisar con cuidado los horarios para poder adaptarse lo más pronto posible. El Ayuntamiento de Jojutla informó que ya se puede realizar el trámite de cartilla militar clase 2002 del Servicio Militar Nacional. Para conocer los requisitos, se debe acudir al ayuntamiento y entregarlos de lunes a viernes. Los que son remisos y nacidos en otros municipios deben llevar constancia de inexistencia de cartilla que deberán solicitar en el municipio donde nacieron. El trámite podrá realizarse hasta el 31 de agosto. Jesús Eduardo Licea Reséndiz, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue electo secretario ejecutivo del Colegio de Directores para el periodo 2020-2022. El nuevo directivo fue electo durante una sesión virtual este 24 de agosto, en donde también fue electa como vocal Angélica del Carmen Arellano Franco. Más de 2.900 docentes y 3.000 alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se han capacitado desde mayo a la fecha a través de herramientas digitales para fortalecer la educación a distancia, informó Alfonso Ángel Ruiz Palacios, director del Sistema Académico de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación. La intención es fortalecer la educación a distancia mediante tecnologías digitales. Ante el aumento de los feminicidios en Morelos, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Alejandra Flores Espinosa, hizo un llamado al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, para que se solicite a la Federación se declare la alerta de violencia de género en los 36 municipios del estado. En los meses de enero a julio se registraron 25 feminicidios, cifra superior a la del mismo periodo en 2019, que fue de 18 casos. La Fiscalía Anticorrupción volverá a imputar a José Manuel, expresidente municipal de Jiutepec, por peculado y enriquecimiento ilícito, ya que no se está absuelto de estos delitos. Debido a que se han realizado más actos de investigación que fortalecen la teoría del caso, la Fiscalía Anticorrupción volverá a imputarlo por la presunta distracción de dinero recaudado del cobro anticipado del impuesto predial del año 2019. Detienen a joven con motocicleta ilícita. Fue identificado como Pablo Jesseman, de 25 años de edad.
El ahora detenido circulaba sobre la calle Independencia, esquina con Luis Echeverría, de Santa Rosa 30, municipio de Tlaltizapán. Fue puesto a disposición de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos por el delito de posesión de vehículo de procedencia ilícita. Un hombre que escandalizaba en la vía pública y que además agredió a policías de investigación criminal al tenerlos enfrente, fue asegurado por elementos de esta corporación al ser encontrado en posesión de droga. Hechos ocurridos en el estudiante perteneciente al municipio de Puente de Isla, donde sobre la calle Vicente Guerrero encontraron al hombre que fue identificado como Lauro N., de 41 años de edad. Quedó a disposición de la autoridad. Hasta aquí lo más importante de las noticias acontecidas hasta el momento. Los esperamos el día de mañana con mi compañero Evaristo Torres Ocampo para conocer más de esta y otra información en el noticiero matutino de Cadena Sur Noticias. Que pase usted una excelente noche. Nos vemos mañana.